adelante y detrás de cámara, encabezado por Adrián Lackerman. Hola, hola. Capo. El más pumpa de los pumpas. Sosos capo. A su lado, callado pero trabajador. Pero, streamea por sus propios medios en Twitch. Incluso con más errores técnicos que acá. Es Alexis Moyano. Detrás, los que hacen esto, que esto sea posible. La ardilla Santi Prestige, desde Borges. Nos vamos a Mario por Junín. Y está acá, consoleando como un loco. Pim, pam, pum. A tres manos. Después de febrero, esto va a ser la NASA. Yo te lo digo. Sí, no sé sí. si nosotros estaremos acá. No, bueno, quédate. Pero quédate esto va a ser. Quédate se, viene se viene una inversión. Disfrútalo, guachito, disfrútalo. Toda no, tuya, sabe. Llévatela. Van a quedar todos ahí como, ¿qué es esto? Sí. Paredes que se. Bueno, no, que se viene, Detrás, el hombre más fachero para mí de Luzu. Sí. No sé su nombre, pero sé que tiene una cara filosa, ojos claros. O sea, ¡Martín Dolina! Otro. Es ofensivo que eso sea un chiste. ¿Eh? Es ofensivo que eso sea un chiste. Pero pasa, nos pasa a todos. A nosotros los que somos bellezas atípicas, contrahegemónicas, es así. O sea, es que no te gusta que hagan eso. Sí, total. ¿Sabés quién me lo hizo también? Sí, qué sí. memoria que tiene este chabón. ¿Qué cosa cuenta, amigo? Una vez, un feo de los medios. No. Sí. Podemos empezar a nombrar. Nombres propios. Ahora. No. Nombre y apellido. No, no. Tirá, di. A ustedes, iniciales. Le pregunto, la tribuna lo puedo ir pensando, qué sé yo, y después, y ustedes también. Ya sé que. ¿Viste cuando hay... ¿Viste cuando alguien te quiere meter en su misma bolsa? ¿El huevo? Como, no, como te dicen. Nosotros los amarretes. Sí, nosotros. Ah, no, sí, yo dejo propina, sí, no problema. Claro, tipo, y uno decía, y nosotros los feos, yo decía, estás tres puntos más abajo mío. Claro, claro. No, como no me metas a mí en esto. Y yo tipo no sabía cómo decirlo. Y entonces sí, nosotros los feos somos así. Y me hizo muy daño. ¿Eso fue al aire? No, no. Ah, fue. No, el que dice cosas que no van al aire soy yo. El otro día quise ver algunos episodios así de edición especial para ver cómo performaban en métricas y en stats. Sí. Y lo pongo y tipo pongo en un momento azar, viste, me había quedado y dice, no, viste que los putos viejos, digo yo, pum. Ah, pongo otro y digo, no, que tenga la circuncisión no es una cosa sobre el Estado de Israel. Pum. Y digo, uy, pero no, nunca digo algo normal. ¿Normal y no. razonable? No. ¿No me doy cuenta que estoy al aire en un medio masivo de comunicación? Para mí fue mala suerte de las veces que enganchaste, sí. Martín. El resto del programa... Es tranquilo. Es tranquilo. Al lado de Martín Dolina, Magalí Abramovich. Magalí Abramovich. Al lado de Magalí Abramovich, una de las más chicas de acá de Luzu. Sí. De hecho, hubo un problema, vinieron para ver si era menor de edad, el Ministerio de Trabajo. No me digas. Sí. Que no sé si sigue existiendo, no pero. Más, no. Ok, perfecto. Salvados. Sí. Bian Gregotti. La Bianca. Está bueno que la tribuna aplauda. Sí, claro. Aplauden a cualquiera. Ya. El programa sí, somos ¿para todos. ¿Para qué me está diciendo? ¡Cualquiera, Presti! No, a mí también me aplauden. Al lado de Bian Gregotti, un termo azul. ¡Sí! ¡Sí! Termo. Y no lo digo por Adrián, lo de termo. Y bueno, gracias, el que edita los videos. Ah, no era. Los reels, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? El que edita los videos, los reels. Face reveal. Que es increíble. Desde el minuto uno dijimos. A ver. ¿Quién edita estos reels espectaculares? Y nos dijeron, tiene tan solo 9 años y se llama Juan. Juan Pando. Hola, Juan. Hola, bienvenido. Juan. De la mitad de edad que Bianca. Sí, es más chico que Bianca. Bianca lo tuvo en brazos, imagínate. Sí. Me crió. ¿Se te crió? Le crió. ¿Cuántos años tenés, Juan? 24. ¿24? 24. Y encima pareces más chico. Ah, gracias. No, ahora ¿es algo bueno? Sí. ¿Te gusta parecer más chico? Sí. ¿Y a qué te dedicas además de editar los reels de Luzu? Me gusta hacer música. Sí, edito reels de Luzu. Básicamente, todo el día. A los 24, ¿qué más crees? ¿Cuántos reels editas por día? Máximo, sí. Como 10 pueden llegar a... La verdad es un laburo espectacular. Es un laburo espectacular. Hace que nuestro programa parezca gracioso. La verdad que sí. Vos le marcás igual algunos momentos, ¿no, Bian?
Sí, yo le mando tu tiempo, ¿eh? Yo le pará que tenía el micrófono. Igual esto en el reel se va a ver rápido. Yo le mando los momentos y él después lo forma. ¿Querés que armemos un reel en vivo? Nos pedís cosas, que nosotros bueno actuemos eso. Cosas y me gusta. Lo hacemos y sale más lindo orgánico. Sale más. Oh, sí. Bueno. Ah. No, porque si yo te me pongo a decir, viste, después, no sé. No, pero a mí me gustaría que esto esté en un reel. Como que yo te pido el reel, okay. Vos me decís que no, que sale más lindo orgánico, y yo te digo, ¡podés hacer un reel, carajo! Y que vos... venga Nico Quiato, y me lo diga así. Que me lo diga él. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así a Nico Quiato. ¿Es así, Nico? Es muy. Ahí lo vi enojado. Está Ile, que también se encarga de. ¿Es muy violento, Nico, como dicen? No, no. Nosotros los violentos, viste cómo somos. Bien, y Marianita, que se quedó después de Duquesas. Mucha pelota con el ruido ese. Ayer fui a ver a Rada. Perdón. Le grito Rada. No. Ese estuvo en Movistar. Sí. No, fui a ver a Agustín, Rada, Agustín Aristarán. Soy Rada. Que hace un show de magia, pura y exclusivamente de magia, con algunos momentos musicales. No quiero spoilear nada porque Ile va a ir a verlo ahora. Quedan dos funciones hoy y una función mañana. En el Maipo. Son shows de magia, son trucos de magia espectaculares. Pero son tan impactantes todos, porque no hay ninguno que sea medio falopa, como que todos son buenos, que las posibilidades de aplaudir se van extinguiendo. Entonces por ahí el último truco es espectacular, pero ya estás medio cansado. Entonces el aplauso es medio... ¿Entendés lo que te digo? Perfectamente, claro. Sí. Como que para mí es rara. ¿De dónde salió la costumbre del aplauso? No. Como decir, bueno, vamos a hacer ruido así con las manos, porque sí, es algo medio primitivo. Es totalmente primitivo y tiene, no sé el origen exactamente, podríamos preguntarle a otras personas, pero sí es verdad, por ejemplo. Pero sí es verdad que sería extraño que el público en general todos dieran su opinión. Muy bueno, me gustó más esto, eso. Entonces la única forma de que sea una comunidad y sea colectivo la felicitación es un ruido parejo que todos podemos hacer. Sí. Prácticamente. Pero el aplausómetro. Que es algo... Claro, bueno, eso es como un termómetro gigante que mide el efecto. Pero digo, vos... No sé cómo lo decís, que en algún momento dijeron cómo es eso, o también harían tipo... Así. Puede ser. Lo que sí es verdad es que parece que está hecho para eso el cuerpo. ¿Para aplaudir? Sí. Como que esto provoca un sonido. Sí. ¿Está bien? No hay otra parte del cuerpo que genere un sonido tan... No, los huevos, Adri. Las nalgas. ¿Cómo? ¿Nunca aplaudiste con las nalgas? ¿Aplaudir con las nalgas? Sí. Bueno, en alguna situación. Esto porque no le ponen nunca un micrófono a un culo tuerqueando. Sí. Ah. Pero el sonido es el... Si vos apagás la música... Uy, sí. Es el Maipo todo vendido. todo. En serio, es muy fuerte. Mira. Y esto también hace sonido. Pero tenés que tener una cualidad. Pero imagínate todo... Imagínate esto, pará. Imagínate que está el Teatro San Martín, casa cubierta, termina Alfredo Halcón a hacer Rey Lía. Está muerto Alfredo Halcón, ¿eh? Te aviso por si sacaste entradas. No, a veces, que te devuelvan el importe. No, es como general. Y murió hace mucho, ¿eh? Sí, no, pero me refiero a que un actor, Luis Machín, termina de hacer... ¿Está muerto, eh? No. Me parece que no. Ah, okay. Termina de hacer Rey Lía en el San Martín, casa cubierta, todo lleno, y las viejas del San Martín... No. A ver. No, me parece que no. ¿Me das este? A ver... En lugar de un aplauso. En la tribuna se escuchó un no. Uy. Ahí viene. No, pero pará. Esas nalgas. Pará. No, lo de las nalgas no, porque si no dicen como, el uso todo, sexo. Sí, no. Si yo paso con el micrófono como si fuera una ola, y todos en lugar de aplaudir hacen así. A ver, yo voy a poner el micrófono. Vamos a hablar. Por favor, es importante, ¿eh? Porque es para ver si cambiamos la tendencia, ¿eh? Dale. Ni un aplauso. Bueno, ustedes empiecen y yo paso con el micrófono, ¿ok? No. Sí, te va a salir. ¿Cómo te llamás? Antonella. Te va a salir. Bueno. Te va a salir. ¿Estamos? A ver cómo se escucha. Yo no tengo monitoreo. Ustedes me dicen, cuando termina me dicen si funcionó o no. Bien. Te puedo decir antes si querés. La visión de un productor que ya sabe. Sí, que va a funcionar. Dos pasos adelante como Cristiano Ronaldo. Arranquen. ¡Ya! Sí, es buena, ¿eh? Es buena esa, ¿eh? Es buena. Uy. Mejor de lo que pensaba. Parece el aplauso... ¿Qué tal? ¿Salió? El aplauso del Matienzo para que no llegue la cana, parece. Perdón. Un poco.
Esto lo quiero en el reel, Juan. Perfecto, perfecto. En el chat dicen, me calenté un poquito. ¿En serio? Solo no, la gente yo. Es que... ¡No tiene ni el teléfono! ¡No tiene el teléfono! Sí, está acá, el chat, está acá. Ah, está viendo el chat, de verdad. Ah, ok, ok, ok. No, es verdad que en el verano empieza... Uy, hizo un calor, hay un calor en Capital Federal, porque el programa se ve en todo el mundo. Sí. Se puede ver en todo el mundo si quisieran. Sí. Digo, mucho calor, sofocante. Y es verdad que también sube la temperatura corporal, las hormonas, ¿o no, Adri? ¿Qué? Que vos me dijiste, estoy caliente como una pipa hoy. Nah, estás loco. Ni hablamos hoy. No. Hoy no hablamos. No, eso pero, fue ayer. Pero es verdad que el calor como que mueve un poco las hormonas, ¿o no? Entonces ves a alguien haciendo así... Y ya, enseguida, no, chorrea el líquido. Vos sos un perverso. ¿Qué? Vos sos un perverso. ¿Y eso qué tiene que ver? No, digo que está completamente linkeado. ¿El qué? Eso. ¿Esto es alguna categoría de las que te gusta a vos? Seguro. No me difames. No. No me difames. ¿Existe esto? Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor especial. Por eso, desenroscate y seguí disfrutando... pleno de toda su frescura en cualquiera de sus dos versiones. ¡Sí! ¡Ahí está! Elijas la que elijas. Esta es la clásica y esta es la sabor suave. Y elijas la que elijas, en cada Cunnington vas a encontrar la misma calidad y el sabor de siempre. Ahora, mira, con un nuevo diseño. Cunnington, decisión tomada. Mira el soga, mira lo que es. Gracias, Cunnington. Gracias, Cunnington. Habiendo pasado a las 19:30, seguimos en la edición especial con nuestra tribuna, Alexis Moyano, Adrián Lackerman. Anteúltimo programa del ciclo. Sí, de eso te quería hablar. Gracias por cortar la música sin que lo haya pedido. Bueno, todo está bien, bueno. Es una cosa que hacen los operadores de radio. ¿Qué pasó? Sí, lo aprendí hace poco. Gracias, amigo. Sí. ¿Quedan dos programas? Sí. Yo tengo algo que empezó como un chiste en un momento, un juego, que era que lo yo hacía. ¿Lo de qué? Lo de la falopa, pero no, un chiste, no, nada que ver con vos. Ni ahí, real. Ya sé eso, que eso es mentira. Bien. Me refiero a que, bueno, yo tenía una columna sobre un tema que me interesa. Ah, lo del humor, lo de la comedia que haces vos. Sí, los límites del humor. Don Comedión. Sí. Quedan dos programas. Es momento de que yo en algún momento tengo que... ¿Querés que pida una columna épica, una cortina épica, un poco de cámara en el micrófono, si se puede, y te presente? Me parece que sería lo más justo. ¿Se puede hacer eso? Porque ya está, la tengo armada. ¿Desde cuándo que está armada? No, desde el principio de año. Y aparte todo el mundo, más ahora que hay un cambio de paradigma total y que parece que cambia la época y todo, me parece que está bueno que hagas la columna de los límites del humor. Todo el mundo quiere saber, ¿de qué me puedo reír? ¿Puedo reírme de esto? ¿Está bien o está mal que me ría? La gente está agazapada en su casa, sabiendo, no sabe si se puede reír de una cosa o de otra cosa hasta que yo le diga... Necesita el visto bueno. Y sí, está, ¿esto está es irónico ahí o no? Está viendo a Corona y dice, ay, no sé si reírme o no. ¿Qué dijo? Dijo algo una suegra, pero está bien porque es una mujer también. Por eso, por eso. Entonces, no sé, me parece que es hora de que llegó mi momento, ¿no? Hola. Ahí va. En el anteúltimo programa de edición especial, finalmente, Adrián Lackerman, el hombre que más sabe de comedia en la Argentina y en algunos países del Mercosur, también, hoy nos va a revelar los límites del humor. ¿Están listos? Pero antes, ¿qué? La columna del Negro Dolina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La charla de hoy, sí, señor, tiene como tema el humor. Ah, qué bueno. El humor, sus límites, qué es el humor, o en realidad el humor en el cine. Ah, qué bueno. Para lo cual primero hay que saber qué cosa es el humor
y después qué cosa es el cine. Hay un señor, Schopenhauer, que decía que cualquier chiste, cualquier situación humorística, respondía al siguiente protocolo. Una cosa está en donde no debe. Por ejemplo, alguien se pone un balde en la cabeza y eso ya es malo, pero es humor. En el cine funciona así la cosa también. Y me he permitido traer 5 pequeños y brevísimos videos con distintas manieras de hacer el humor en el cine, ¿no? Son 5 momentos. ¿Están ordenados en orden de importancia? Están ordenados por orden de capricho. Bien. El primero es Woody Allen. Bien. Y allí la forma de hacer humor es a través del argumento. Se produce una situación tal que algo está donde no debe. El primer ejemplo es el siguiente. La mujer de Woody Allen es psicoanalista y está atendiendo a un paciente. Y empieza a pelearse con el marido, que está en la misma casa. O sea, el consultorio está en la casa. Y empiezan a gritarse, ella sale y abandona al paciente, y ya van a ver lo que pasa. ¿Se da Schopenhauer acá? Claro que sí. Hay un marido que sobra en la relación entre el psicoanalista y su paciente. A ver, ¿podemos verlo, por favor? Claro. A ver. Ay, me di mi seca, que You're overreacting. I'm not overreacting. Are you trying to tell me that every week for the last 4 months that you've been with her in the hotel? That's so crazy. I'm like, no, of course not. I rented an apartment. You're kidding. Hello, doctor. I'm sorry I'm late. Mr. Farber, take off your coat. Come in. I mean, I've been losing sleep at night. I can't shut my eyes at night. I think I should quit my job, but I can't bring myself to do it. Maybe because my brother-in-law treats me kindly. But working for him is taking its toll on me emotionally. Could you excuse me, Mr. Farber? No escucha nada. Well, you fucked up! I can't believe you fucking did this! Continue, Mr. Carter. Es espectacular la decisión de quedarse, o sea, la discusión queda fuera de campo y nos quedamos con la cara del paciente procesando esto que está viviendo. Es espectacular. Bueno, ahí hay una gran complejidad en la situación. Y no es visual, como parece gustarle mucho a la gente. No. Yo no estoy seguro de que me gusten tanto las películas de humor, pero no importa. Difíciles. Después te digo por qué. Bien. El segundo ejemplo es bueno también. La película se llama Realmente Amor. Sí. Y entonces hay un tipo que es el actor este Alan Rickman. Sí, sí, claro. Que está en un aeropuerto y le quiere comprar con toda urgencia un regalo a su amante. Entonces se mete en el shopping y rápidamente quiere que lo atiendan porque lo está persiguiendo su propia esposa, que es Emma Thompson. Una actriz que trabaja en todas las películas inglesas. Bueno, acá. Si no está ella, dicen. Claro, esa debe ser una coproducción. No puede haber cine inglés. Así como no hay cine francés sin Depardieu. Claro, claro. Hotel. Bueno. El hecho es que llega el tipo a un negocio del shopping y el que lo atiende es Rowan Atkinson, sí, también llamado Mr. Bean. Sí, sí. Y ahí está el primer acierto. Porque esa es una cosa que no debería estar ahí. Sí, Mr. Bean no debería estar ahí. Esa es la primera cosa que no debería estar ahí. ¿Cómo va a ser el vendedor de un negocio de shopping, Mr. Bean? Ahora bien, Mr. Bean lo atiende lentamente. Ah. Y vamos a ver qué pasa. Me encanta. ¿Está buscando algo en particular? Yes, that necklace there, how much is it?
es colgante. Un montón de plata en pesos. I'll have it. Me encanta. Would you like it gift wrapped? Yes. Ay, lovely es una palabra muy irritante. Let me just pop it in the box. There. Look, could we be quite quick? Certainly, sir. Ready in the flashiest flash. There. It's great. Not quite finished. Oh, yes. Look, actually, I don't need a bag. I'll just put it in my pocket. No, this isn't a bag, sir. Really? This is so much more than a bag. Vemos hasta ahí porque está sonando la policía de YouTube. Sí, pero ahora hay un problema con la policía de YouTube, que si pones un fragmento de una película, sí, claro, o algo, te dice, sí, ey, 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 ey. Bueno, pero lo que podemos ver es que se toma demasiado tiempo y demasiada parsimonia. Y eso produce además una ansiedad en el espectador. Claro, es hijo de la incomodidad el humor ahí. Claro. ¿No? Es como, uno está tan incómodo. Al final te da risa, de tan incómodo que te pone. Risa. Que sería como una risa nerviosa. ¿Cómo? Sería una risa nerviosa del sufrimiento que te provoca la incomodidad. Sí, claro. Uno cuando está en situaciones que se prolongan demasiado, primero se incomoda, después se ríe. Porque no se hay pregunta otra qué estoy haciendo yo aquí. Sí. Y descubre que la cosa que está en el lugar donde no debe es uno mismo. Sí, claro. Sí. Exactamente. Sí, sí, no quiere ser testigo de ese momento. Me quiero el tercero son muy breves. Son escenas que duran pocos segundos, más clásicos, son humor visual. Esto es Top Secret, La Pistola Desnuda o Locos del Aire. ¿Sí? Son cosas visuales clásicas. A ver, por favor, al fin una buena columna. Este es uno de mis momentos favoritos. Esta película es espectacular. Sí, claro, con Val Kilmer, una cosa de locos. ¿Hay alguno más de estos? Sí, a ver, dos más. Please disperse. De la pistola desnuda. Keep moving. Where'd they find Nordberg at? Right up there, Frank. You want to take a dinghy? No, no, I took care of that at the press conference. Doesn't make sense, you know. Good policeman, bright future. Something like this happened. Claro. He was found by them. Ahí vemos la clásica silueta, sí, que policial. Acá pero, sí son más visuales los chistes, ¿no? Sí. Son visuales. Hay uno más, ¿verdad? El tercero es parecido a este. Acá somos muy fans del humor de la pistola desnuda. Mel Brooks. Sí. Esa. Eso son. Me permite una interrupción. Hay una página de YouTube, un canal de YouTube que se llama Hats Off Entertainment. Analizan mucho humor clásico, humor mudo, tipo qué le pasó a Buster Keaton cuando llegó el humor sonoro, si se adaptó bien o no. Y vi un video que lo compartí en mis redes sociales de los paralelismos, algunos chistes muy parecidos entre La Pistola Desnuda con El Agente 86. Y con otras sagas anteriores, muchos chistes que son la misma lógica del chiste, que no se entiende si son homenajes, inspiraciones desertadas y demás. Y es un video espectacular porque ves un abanico de esta clase de chistes visuales que son sin desperdicio. Hermoso. A mí me parece que buscarle el autor o a un chiste, buscar el delito del plagio en una cosa que nos pertenece a todos. Exactamente. No está bien. Pero está buenísima la selección de material. Hay una cantidad de chistes que no se puede ver uno tras otro y no se puede creer cómo producían tantos chistes. Sí, 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 sí. El cuarto sería más antiguo y es de Abbott y Costello, que eran muy malos en realidad. Tenían mucho éxito, pero ningún prestigio. Entonces quedaba muy bien, era muy elegante ir a los lugares y decir que uno detestaba a Abbott y Costello.
De manera que me apresuro a decir que yo también, solamente para sentar plaza de elegancia en un lugar como este que según lo estoy viendo es bastante elegante. Muy elegante. Muy, muy elegante. Sobre todo elegante. Sobre sí. todo elegante. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto, el gordito Costello está huyendo de alguien que lo persigue y están en un set de filmación y se hace pasar por un muñeco. La cosa que está donde no debe es el gordito que toma el lugar de un muñeco. A ver, Abbott y Costello, el único momento destacable. Quiet, please. This is the picture. Está bueno. Se tildó ahí, pará. Bueno. Porque estamos escuchando, creo que es un problema de reproducción. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hurry with that dummy props. Right away, sir. It's okay, I can put his dogs around me. Él estaba entre otros muñecos. Claro, claro. Y lo eligieron y lo a él. Lo eligen a él, claro. Es de origen, ¿eh? Ah, ok. Roll him. Speed. Action. Darling. Ajá. Hold on, Doc Pete. Oh, please, darling. Is that what you think? Shut up. Oh. Hey, Martin. Frisco ain't big enough for the both of us. On your feet, you double-crosser. This is a barroom brawl, not a pillow fight. And don't hit his head against that beam. It looks phony. Oh, this is no. going to be a good one. Ay, Dios. Muy bueno. Es espectacular. We'll take it from the fight. Ready? Speed. Action. Darling. Aha! It isn't what you think. Shut up! Shut up! Hey, Martin, this go ain't big enough for the both of us. I know. Hold it. Was that all right, Mr. Kippen? I don't know. Muy Dios. Y así. Perfecto. Nada, es increíble. Extraordinario. En todas está el factor tiempo, ¿no? Como la tensión de, uy, cuántas veces lo van a tirar. Claro. Ese. Eso. Porque hay otra cosa que no hay tiempo para hacerlo aquí, que es la recurrencia en el cine. Una cosa ocurre varias veces durante la película. Sí. Claro. Y cada vez que ocurre, se resignifica y es más absurda. Lo que se conoce como running gag. Sí, también se puede decir running gag, que es un chiste corriente que va sucediendo y cada vez que lo ves aparece el reconocimiento y la anagnórisis. Sí, claro. Que hay algo que me interesa tu opinión sobre esto, porque el humor tiene que ver con la sorpresa. Sorpresa intelectual, decía Macedonio Fernández. Y la recurrencia iría en contra de la sorpresa. Pero justamente es una sorpresa al revés. Claro. Sorprende que una cosa se repita. Tanto. Y de tanto repetir se sorprende. No, claro. Mi ex compañero Miguel Granados siempre decía sobre la repetición: cuando aburra, dos más. Decía él. Como subía un par más hasta que no iba atasco, que estaba bueno. Alejandro, esto que dice Schopenhauer, vos se lo escuchaste a Borges también, ¿no? Lo cita Borges y Borges dice que él ha puesto a prueba ese dicho de Schopenhauer y nunca encontró ningún chiste que no fuera eso, que no fuera una cosa que está en donde debería haber otra. Es increíble eso. Y después lo que te quería comentar yo acerca de las películas de humor es que yo no sé si me gustan las películas de humor, los libros de humor, las obras teatrales de humor, porque el humor debe ser solamente un ingrediente, algo para, como la sal, decía Sor Juana, ¿no? La sal
es de un modo tal que dañan su sobra y su falta. Y en el humor dañan la falta y la sobra. Entonces, cuando, si a mí me dicen, vamos a ver una película donde solo hay chistes y ninguna otra cosa, me parece que no voy. Me parece que no voy. Entonces, prefiero que haya una obra cualquiera que tenga un sentido, un desarrollo, un argumento, y en el medio, como un recurso más, humor. Pero imagínate una serie, un tipo que llega a una casa y empieza a contar chistes. Sí, sí. Sin parar. Bueno, algunas películas, no quiero decir de qué nacionalidad, llegan pero... a filmar tipos que cuentan chistes. Sí, claro. Sí. Y creen que eso es cine de humor. No, eso es terrible. Porque se parece a lo que vos hablabas en los últimos episodios de comedia sobre la presión del que le cuentan un chiste, del sí. espectador de un chiste, que estás, uy, a ver si lo entiendo, a ver si me río, imagina, a vos te están contando un chiste y estás... Un poco hay eso ahora aquí en este momento. Sí. Porque hemos cometido el peor de los errores, que es traer cinco momentos y proponerlos al estupor o a la gracia de los demás. No se hace eso. Claro, bueno. Pero ahora hemos tenido que hacerlo porque... Porque no es un programa de humor este. No, sinceramente, sí, sí. No nos proponemos el humor. No. Nos estamos proponiendo otras cosas. Claro, exactamente. Estamos no sé cuál es. Si tenemos mucha suerte, nos estamos proponiendo nosotros mismos pensar un rato. Sí. Pero hacer gracia, no. Eso es en otros programas que no quisiera nombrar. Bueno, vos decís los de análisis político. Sí. No, pasa mucho esto de estas obras que se promocionan como con un cronómetro, como diciendo, en esta obra te reís cada 5 segundos. Claro. No, decís, uy, qué no vas a poder parar. Sí, yo no quiero parar reírte. En algún momento. Bueno, quisiera parar en algún momento. Bien. Hay un último momento. Bien. Que es... ¿Con este nos vamos a matar de risa? No, este diría que es el que menos. Bien. Porque es una película, yo diría, poética de José Luis Cuerda, que se llama Amanece que no es poco. ¿Ah? Y presentan a un hombre que está plantado en un maizal. Bueno, hay un gran ejemplo de una cosa que, no va, que ¿no? está donde sin, no debe. No sin duda, estar. Sin duda alguna. A ver, vemos el último ejemplo. Por viajes tan de afán, comincha. Se dan todos los gustos, ¿eh? Ya pronto. Digo Garciruño, la verdad es que no se sabe qué hacer. Lo mismo da que se te ríe que se tabone. Te da por no brotar y no brotas. ¿Qué pasa? Que te ha salido un hombre en medio del bancal. ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida. Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca. ¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo. Pues da lo mismo. Lo tienes que arrancar. Y mejor ahora que todavía no habla, ¿eh? Luego da más guerra. Y se le hace mayor el rizoma. Es espectacular. Muy bueno. Es bárbaro. Pero ahí es la ejecución también, ¿no? Claro. Está que no hable, me parece, es un detalle, está a bueno. A cara de perro, ¿no? Como que. Como Leslie Nielsen en La pistola desnuda, que al principio. Bueno, está bien. El recurso cinematográfico prevé también una forma de actuación, que es que el tipo actúa seriamente, incluso un poco más seriamente de lo que debería. Casi con una actuación austera. ¿Por qué? Bueno, imagínense que esto cayera en algunas manos que no quisiera nombrar. Sí. Hicieran esto. Entonces, aparece un tipo enterrado del mismo modo que este, pero riéndose él mismo de su propia genialidad. Se salió un tipo. Y dice, ¿y qué hace usted? Bueno, me enterraron aquí. Y todos los imbéciles alrededor sí. festejan. Bueno, lo que es gracioso aquí es la circunspección de todos ante una escena absurda. Es espectacular. Así se labura, ¿no? Es que a veces la idea, yo siempre me pregunto, ¿no? A uno se le ocurre una idea y digo, ¿cuál será la mejor manera de ejecutar esta idea? Por ejemplo, yo dibujo y digo, bueno, luego con un dibujo bien simple, es con un dibujo muy elaborado, es mejor serio,
porque hay muchas, viste, ejecuciones diferentes. Por ejemplo, Capusotto hace todo con un croma, pocos recursos, con saborío, la voz remata de manera casi literal lo que estamos viendo. Pero de repente están estos otros ejemplos totalmente serios, austeros, y funciona increíble también. Y pueden ser muchas las ejecuciones. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Exactamente. No, lo que es verdad es que en el arte pasa algo que también a mí me gusta también, que es que, por ejemplo, me lo decía la pasada Verónica Ginás, decía esto, que si uno tiene una idea... ¿Se estrena mañana? Sí, el episodio con ella. Dice que si uno tiene la idea muy clara de algo, dice, bueno, quiero hacer un hecho humorístico, un hecho artístico, pero... Si tenés tan clara, que el humor sirve para la experimentación también, el arte. Que si uno tiene tan clara la idea, anda y decí la idea. En vez de hacer toda, me hiciste ver una hora y media de algo para decirme que los viejos son buenos, no sé, algo así. Ah, vos decís una bajada de línea, alguna opinión sobre la vida. Una idea, un pensamiento tan lineal que uno lo genera en una obra. Decía como, bueno. Bueno, pero eso sucede cuando uno es torpe. En la ejecución. La bajada de línea no sale como... O sea, la peor manera de una bajada de línea es que la diga un personaje, ¿no? Claro. Por ejemplo, todos los ancianos son buenos, todos los hombres son mortales. Sí, ¿no? Sí. Es preferible que la bajada de línea, si es que la hay, permanezca oscura y dudosa. Claro. Oscura y dudosa. Y el arte tiene eso. No tenés que saber exactamente todo, porque es un juego de mostraciones y ocultaciones. Algunas cosas te las muestro y otras te las oculto. Y adivinar cuáles son cuáles. Bueno. Eso es lo artístico. Ahora, cuando vos tenés que explicar todo, como estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Claro, porque el tipo lo estaban persiguiendo, se escondió entre muchos muñecos, lo eligieron a él, y después lo filmaron y lo tiraban. Cada vez que lo tiraban nos daba risa. Bueno, no sé si es la mejor manera, ¿no? Bueno, venimos de unos años donde se confunden a los protagonistas de las novelas con las opiniones del autor sobre los hechos. Claro. O donde los narradores con los autores. Los narradores con los autores, o donde hay viñetas de humor gráfico que en realidad son personajes diciendo, expreso toda mi solidaridad contra este tema y no hay chistes. Sí, bueno, yo también, donde hay que firmar la solicitada en contra de eso. Yo firmo, total. Es una cosa tremenda. Y gente que me dice, pero que esto es irónico, no es irónico, esto, ¿desde qué lugar se dice esto? Y no están las ocultaciones y las mostraciones. No, claro. Y eso es muy limitante para la experiencia de la ambigüedad. Hay un video que está buenísimo, que es sobre qué magnetismo nos causan los antihéroes y los personajes, desde Lawrence de Arabia hasta Tony Soprano, pasando por Walter White. Todos estos personajes que están llenos de matices y que vos no sabés si te cae simpático o no. Está bien no saberlo. Sin embargo, hay algunos directores que incluso aparecen en cámara y dicen, este personaje es simpático. O sea, lo hacen, creen que es necesario, cierta empatía del espectador. Y entonces rápidamente te dicen... Te lo dicen de cualquier manera. Este es el bueno, este es el malo. Con una musiquita. Hay muchos recursos que van desde eso que es sutil hasta la presencia de un tipo que va con vos al cine y te explica. Yo siempre llevo a alguien porque no entiendo las películas. Eso es un servicio. Entonces pregunto y dicen, ¿cómo? ¿Y ese tipo que entra por qué entra? ¿No era el que andaba con ella? No, pero ya no anda más. Ah, digo yo. Cualquier argumento me resulta complejo. ¿Pero el tipo lo llevas vos o es un servicio? Lo llevo yo, sí, lo llevo yo, porque hay gente que entiende todavía menos que yo, me pregunta a mí. Claro. Yo me fastidio. ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? No, porque... Por ejemplo, cuando hay dos actores parecidos, yo me confundo. Sí, sí, sí. Para mí, un protocolo adamantino de la dirección artística es que los actores que hacen distintos papeles no se parezcan mucho. A mí cuando en una película hay dos rubios, ya me confundí. ¿Cómo? ¿Este no era el marido? No, este es el amigo. Eso te pasa porque sos morocho, me parece. Pero claro, pero si son rubios los dos, digo. Claro. Y ya me quiero ir. Sí. No, el cine asiático quiero decir también de aquí. Pasa eso. No, bueno. ese era el pie como para ir cerrando. Con el cine asiático estás diciendo, me parece muy feo. Sí, con el cine asiático me sucede a mí eso también. Está muy mal, Adri, estás cancelado, sí. Y te vas del estudio. No, ¿por qué? Podría ser un lindo servicio para las cadenas de cine.
El tipo que te explica las películas. Explicador de películas. Sí. Extraordinario. En la Feria del Libro yo había propuesto que hubiera un stand, un pequeño kiosquito, de explicación de libros. Entonces va una señora, un tipo ahí. Una señora lleva un libro que acaba de comprar. Me dice, ¿qué es esto? Crimen y castigo. A ver. Dice, bueno, mire. Acá hay un señor que mata a una vieja y el remordimiento le impide continuar adelante. Oh, dice la vieja, ya me parecía a mí que no era para tanto. Un Osvaldo Quiroga ahí que esté. Claro. Y puede ser. Ahora sí. Si, si no tiene más el programa en TV Pública, puede ser. hay que inventar changas nuevas. Quiero. No es una denuncia, ni mucho menos, pero. Tengo la sospecha de que a mí me encanta darle espacio a nuevas generaciones y dar a conocer acá y aprovechar el espacio para conocer. Pero me parece muy feo, Martín, que hayas acomodado a tu viejo en el programa para darle una mano. Yo sé que vos tenés un lugar de poder acá, que sos productor del programa, pero me parece que meter una columna sin mi consentimiento... Es un caso de nepotismo inverso. Porque él me dice, nunca sucedió. Él me dice, yo no veo la hora de que le digan a mi viejo que es el padre del hijo del negro Dolina. Y yo digo, no, pero Martín, claro. Me parece mucho. Así me presento yo. Soy el papá del hijo de Dolina. ¿Y eso te abre puertas? Sí, me entreabre puertas. Entorna, sí. Entorna un poco. Y tengo que entrar medio de costado. Ay, muchas gracias por venir, obviamente. Quiero saber qué la es para saber si te podemos exprimir más tiempo. No, okay, bueno, perfecto. Me voy a retirar en perfecto orden. En perfecto orden. Gracias por venir. Al fin, una buena columna del programa. Perdón, Adri, no entro tiempo para la tuya. No pasa nada. Gracias por venir. Yo soy seguidor de la no columna del señor. Sí, es muy buena. Gracias. Es un honor. un pibe que recién arranca, creo que está a la medianoche con un programa que se llama La Venganza Será Terrible, ¿verdad? Así es. Y se presentan en teatro. Preguntarán usted por qué y diré yo que no sé. Y así. Y así. Alejandro Galina, gracias, Galina. Galina. El papá de Martín Galina. Vamos a parar. Especial y llega el momento. Si suena esto, ¿qué es? Mamma mía. Sin solución. El éxito de TikTok. Sin solución de continuidad. De una gran columna a una columna. La preferida del público, vamos a decir. Sí, la verdad que sí. De alguna manera hay que decirlo. Lamentablemente, Alexis Moyano se fue a sacarse una selfie con el papá de Martín Dolina. Y llega el momento de presentarlo a él, que otra vez Alexis se lo pierde. Está con nosotros Kiki. Hola, Kiki. Sonreí un poquito. Bien, ahí esa sonrisa. Dale. Muy bien. Tuve muchos comentarios de la última columna. Uy, qué bueno. Uno fue el de Mariana Bray.
Ah, ¿qué dijo? ¿Te escribió? Me dijo, la próxima vez que hables de mí, te voy a mandar a la policía. Uy, qué fuerte. No le gustó entonces. Pero no sé si se puede mandar a la policía por una columna. ¿No le gustó? A la Guardia Urbana me dijo que... Ah, bueno, más División Palermo. Está aquí con nosotros... ¿Qué? Estuvo muy buena esa serie. ¿Te gustó? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que más te gustó? Santi Colocchi. Claro que sí. Es re gracioso. ¿Te gustaría estar en División Palermo, Kiki? ¿Por qué? No, no, no fue eso. No, participar en la serie. Che, que no es nada malo. Yo también quiero actuar en la serie. No estoy diciendo nada. Como mirá, policía. Está grabado, boludo. Ay, Adrián, ¿te gustaría actuar en División Palermo, Adrián? Obvio que sí. Pero estás en una comedia romántica ahora. ¿Ya dijiste, ya anunciaste que sos actor? No, no sé cómo se anuncia. No sé si puedo anunciar, no sí, sé qué ahora, hacer. Sí, ahora lo decimos. Primero la columna de Kiki, por favor, gracias por venir, Kiki. Gracias, Kiki. De nada. Hoy no vine caminando. Ah, bueno, porque eso, la barría es muy lejos. Hoy me tomé 3 colectivos para venir. Uy. Gasté 173 pesos. Bueno. Bueno, ya se acaba. Sí. 2 lucas 100 en breve. Y más vuelta. Sí, más vuelta. 4.200. Sí, sí. Bueno. El productor está diciendo que no, que dejes de hablar de eso. Ah, perdón, que no hable de política. No se puede hablar de política, perdón. Disculpa. Te pido mil disculpas. Disculpita. Estuviste callado 4 años, sí, Adrián. Estuvo. Zurdo. Kiki. Hoy volvimos a lo que. A la dinámica clásica. ¿El top 5? Al top 5. ¡Ah! Ante última columna sí, de un gran top 5. Para five. Vos. ¿Para vos? ¿Para vos? Para vos. Ah, pensé que para vos. ¿Para mí no? Traje el top 5 de los de dedos. ¿Qué yo más 5 que los dedos? ¿De 5 al 1 vamos, Kiki? Ay, Dios. Vamos con el número 5. Ay, Dios. Está bien, porque todos esto tenemos. Me encanta. El anular. Bien. Está buena, Lima. Es el cuarto dedo. Es el cuarto dedo de la mano humana si contamos desde el pulgar. Si no, es el segundo contando desde el meñique. Perfecto, entendido. El número 5. Es un falso fuck you. Es verdad. No nos sí, banean si hacemos así. Mirá, no, este tomá, no te, YouTube. Este no es un... Mirá. ¿Qué? Venía a buscarla, uy, YouTube. Está complicado. Era, dale era, mucho. Era. Uy, ¿cómo lo tenés? Uy, no hagas eso, Kiki. Que se rompe la magia. Es donde se ponen los anillos cuando te casás. Sí, sí, es verdad. Por eso el nombre. Fun fact, me casé en 2004. Perdón. Esta nueva. Oh, sí. Mamma mía. Me quería ir de la casa de mis viejos. Uy. Y una salida fácil era casarme y no mudarme. Te... Porque no, cuando te casas te mudas. No te puedes mudar sin casarte. Sí, lo aprendí en el 2005. Kiki, ¿con quién cuando te casaste? Cuando me avisaron. ¿Qué? ¿Con quién te casaste? Sandra se llamaba. ¿Y seguís junto a ella o estás separado? No, no, separado, no. Duramos 3 meses, hasta que un amigo me dijo, ¿podés alquilar vos solo? Y le dije, bueno, volvamos todo para atrás. No, pero... Y se bueno. Pudo... Y, pero no... ¿Y qué? ¿Pero te gustaba ella? No, no, yo solo quería mudarme e irme de lo de... No hace falta casarse para mudarse. Sí, lo aprendí después, me contó mi amigo Sergio. Pero antes no te lo dijo nadie, o vos... No. Yo lo vi en una película y lo entendí ¿quién así. ¿Quién es Sergio? ¿Consumaron el matrimonio? Mi amigo, Sergio Donovan. De Olavarría. ¿Consumaron? ¿Eh? Si fue. Si, si. No nos drogamos nosotros. No, eso es consumir, no consumar. No. Lo que te pregunta Adrián es si la noche de bodas o alguna otra noche después de que se casaron. Hicieron el amor. No. ¿No? No. ¿Y antes? Ella quería y yo estaba muy incómodo en ese momento. ¿Por qué? Porque extrañaba a mi mamá y a mi papá. Eso. La típica. Un poco me arrepentí. Tiene sentido. ¿De haberte ido o sí, de no consumar? De haberme ido lo de mi mamá y mi papá. ¿Cómo se llaman ellos? Ella se llama Silvina. Sí. Y él se llama Gerardo. ¿Y qué hacen? ¿Ellos? Sí. Ella es docente. Uh-huh. Y él trabaja en una remisería. ¿Dónde va? No sé, quiero...
Estamos viendo la Biblia del personaje, hermano. Estamos metiéndonos okay. en la base del iceberg. ¿Él es co-conductor también? No. No, no. No, pero pues estoy re caliente. Porque no lo veo. No, él tiene el micrófono prendido, a veces en un volumen más alto que el nuestro, pero es el operador. Bueno, pero pasemos al puesto número 4. Si lo quieren seguir, pueden hacerlo en las redes porque está subiendo fotos en smoking toda la... Para hace 2 meses. Bueno. Puesto número 4, el meñique. No, para qué chiquita la foto. Este iba más a... Pensé que era más popular. Este está muy pixelado. Es el quinto dedo. Hubo un problema cuando pasé por las imágenes. Y sí, ya veo. En Dropbox. Sí, ya. Es el quinto dedo de la mano humana. Sí. Si contamos desde el pulgar, si no es el primero. Es verdad. No hace falta esa aclaración. Creo que la puede sacar cada uno en su casa. Si solo se usa en situaciones muy especiales. Bien. En China hacen fuck you con el meñique. Guarda, Xi Jinping. Si levantás el meñique cuando tomás de una taza y o vaso, sos un grasa. Es verdad. Está bien. Es verdad. Fun fact. Se puso de moda eso, la verdad. Se puso de moda. Fun fact. Fun fact. Un amigo se dejaba larga la uña del dedo meñique. ¿Para qué? No sé por qué. Nunca entendí. Me contaron. Adri. No, yo no. A ver. No, está bien. Puesto número 3, Kiki. Puesto número 3. El dedo medio. No, bueno, es muy fea la foto, es muy. Y además es muy chiquita. Achicala. Esta dejará bien chiquita, ¿eh? También llamado mayor, dedo corazón o dedo cordial. Nunca escuché en mi vida eso. Suele ser el dedo más largo de la mano. Oh. Se usa para hacer el popular y vulgar gesto de cómete tus pantaloncillos. No es así, no es ese el gesto. O fuck you. La mejor columna de todas. Sí. Fun fact, acá pone una boludez. Ah, no lo puse. No, ¿vos te dejas notas a vos mismo? Sí, tengo formateado en el Word 97 y borro. Salieron otros Words. No, yo estoy usando el 97 también. No sé por qué. Claro. ¿No tienen Apple? No. Ah, ok, perfecto. ¿Y no pusiste el fun fact? Lo quedó un problema técnico. Puesto número 2. Puesto número 2. El índice. A ver. Bueno, ¿qué? No sé si es el índice. Ay, se bajó mal. No terminó de bajar. Poca calidad, ¿eh? Poca calidad era. Esto me parece que es algo que le llegó por inbox a... Esto es rarísimo, ¿eh? Esto es muy feo. Me da impresión. ¿A quién? Adri, dale. ¿Qué cosa? ¿Es tuyo? ¿Es tu índice? Eso está todo cubierto. Bien, perfecto. Sí. Qué raro esto. Qué miedo, ¿no? Sí. Es el dedo de más expresivo. Podemos señalar, dar indicaciones, rascarnos la barbilla, decir que no y que sí. ¿Esto está descargado de alguna página latina? ¿Lo que estás diciendo? De Google. ¿Cómo decir que sí? Así. Eso nadie dice que sea el así. El chavo, boludo. No dice eso, no dice que sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Sí, sí. También sí, se usa para rascar y tirar besos. ¿Cómo sería? ¿Mm? Uy, agarró. Me boteó. Me boteó. ¿Estás boteando un poco, Kiki? Mirá, Kiki, botero, ¿eh? Mirá. Uy. ¡Ey! Tranquilo. ¡Uy, boludo! No, me pasan cosas, Se movió. ¿Tenés fun fact? Fun fact, Hernán Caire señala con ambos índices al cielo y dice, vamos, nene, en sus stories. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Este es el único dato que de verdad chequeó personalmente. Obviamente que sí. Es obvio que sí. Seguir? Y vamos al puesto número 1. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya sabemos cuál es. No hay expectativa, Kiki. El pulgar. Sí. Aplausos. Es el dedo que nos define como raza humana. ¿Querés decir que usa los pulgares? ¿En esta foto? Sí. Su oposición al resto de los dedos nos diferencia de los monos. Nos permitió desarrollarnos como especie y dominar el planeta. Pero, hey, también hacer guerras... Y ajustes ortodoxos para otorgarle privilegios a las oligarquías en detrimento de las clases trabajadoras. Bajadita. En algún momento mete uno, ¿viste? Siempre mete uno. No lo entendí yo. Fun fact,
con el pulgar podés decir que está todo ok o responder a algo que no te interesa mucho. Es verdad. Y acá propongo que hagamos un acting, que me cuenten algo. Ah, bueno. Kiki, la semana que viene es el último programa. Bien. Adri, contale algo. Estoy actuando en una serie para la televisión. Él había casteado para un personaje y finalmente lo eligieron para el otro y le está pasando re bien. Mañana sale el episodio de comedia con Vero Ginás. Está bueno. Está bien, ¿eh? Sí. El trío sin nombre es la banda que integra Martín Dolina junto a su hermano y Manu. ¿No te gustó? No te gustó tanto. Sí, esa. Sí. Okay. Ok. Con pulgar. En cuanto termine tu columna, va a venir un gran, gran invitado. Ya lo estás viendo ahí de otro lado, no lo ponchemos. ¿Qué te parece su trabajo? No lo conozco. Uy, bueno, perfecto. ¿Apertura? No sé. ¿Cierre? ¿Separador? Sí, nos vemos la semana que viene con la última columna. Para siempre, me dijo el productor. Es verdad, para siempre. Bueno, para ¡fuerte siempre. El aplauso para Kiki! Actuar no es tarea fácil. Y los actores son embusteros. Nos engañan con sus personajes y con sus creaciones. Desde muy chiquito, él la viene rompiendo, a pesar de tener la presión de sus padres, que son dos cracks de esto, de este oficio. Acaba de terminar una obra de teatro. La rompió en una serie con matices policiales. Es muy querido, trabaja en las grandes plataformas y también en canales de aire. Y que no te confunda su cara de bebé gigante. Es un hombre con todas las letras. Hoy, para una masterclass de actuación, y nunca le vamos a preguntar absolutamente nada sobre su vida, y solo va a responder a consignas totalmente arbitrarias que cada uno de nosotros le diga, le damos la bienvenida a Toto Suar. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, creo que sí, sí. Bienvenido a Luzu. Bueno, gracias. Bienvenido. A tu silla. Dale, sí, voy. ¿Estuve bien? Sí, excelente. Ah, bueno. Toto es un gran actor. Sí. Sí, claro. Y nosotros vamos a empezar a ensayar con él algunas actuaciones. Porque la rompe. Hace grandes personajes. Adri, hace poquito, arrancó a grabar una comedia romántica para una plataforma. Sí. Y te traje al mejor para que ensayes, para que practiques. Ensaya lo que quieras. Papá. Sí. ¿El perro? ¿Dónde está el perro? Hace un montón de días que no lo veo. ¿Qué pasó con el perro, papi? ¿Te acordás, Adrián? Cuando la vez pasada fuimos al supermercado y vos me preguntaste si los animalitos estaban encerrados, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que yo te dije, no están encerrados. Están congelados y muertos. Sí, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, anda al freezer. ¿Cómo? Anda al freezer. Pero hace un montón de frío en el freezer. Bueno, ¿y qué? En un lugar con mucho frío, ¿qué cosas se pueden guardar? Animales muertos. Exactamente. Ahí está el perro. Ahí salí. ¿Aprendiste? Sí. ¿Te gustó cómo lo trabajó? Mucho. ¿Lo creó en el momento? Sí. ¿Agarró sí. tu propuesta y la transformó en algo superador? La verdad que sí. ¿Alexis? A ver, pero cualquier él escena... Él hace lo que quieras. Cualquier es personaje... Hijo, es el hijo de Adrián Suárez y Araceli González. Claro. Mamó esto desde... Y claro. Es el hijo de Fabián Massé y Araceli González. Está bueno eso, no, sumó mucho. Ya dije que no me gusta que me festejen el cumpleaños. ¿Qué son todos nenes los que están suficientemente claro? Tengo 46 años. Ahí va. Y no me gusta que me festejen el cumpleaños.
¿Te acordás cuando fuimos al supermercado? Sí. Y me preguntaste si podías agarrar los yogures que tenían la fecha anterior a la que estábamos en ese mismo espacio-tiempo. Sí, claro, ¿cómo me voy a acordar? Totalmente. Claro que sí. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso? Anda al freezer. ¿Qué? ¿Al freezer? Sí. Pero hace frío en el freezer. Claro. ¿Y qué cosas se pueden guardar en el freezer? ¿Animales muertos? Exactamente. Ahí está el perro de tu amigo. Papá, papá, mirá. El Toby. El Toby. Tiene frío, papá. ¿Y por qué tiene frío, hijo? Por lo del supermercado. Claro. ¿Te acordás cuando fuimos? Esperá que a poner una mantita, algo. Pero primero te cuento algo. Sí. ¿Te acordás cuando fuimos al supermercado? Y vos me dijiste... ¡Qué graciosa esa señora! Y yo te dije, no, hijo, no es una señora. Es Francis Malman. Y vos me dijiste, pero se parece mucho a nuestra vecina. Yo te dije, claro. Porque por lo general, Francis Malman es un gran cocinero. Sí. Y se viste como una señora holandesa. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Que tenía colgando una sananá. Exacto. Sí. Y te acordás que tenía un palo hirviendo. Y yo te dije, ¿viste qué impresionante? Sus manos no sienten nada. Y él puede sostener las cosas desde ahí arriba. Ananás. Incluso perros. Adrián, lamento decirte, pero el Toby ahora va a ser parte de un empresario, de un evento de un empresario en Mendoza. Va a estar exhibido, caliente, cual shawarma. Y Francis nos invitó a ir. Así que ahora vas a ver a Toby desde otro lado. Va a poder estar adentro tuyo, Adrián. ¿En mi corazón? Claro, así que me chupo un huevo que se esté cagando de frío. Cada una de las propuestas fue creada en el momento por Tomás Kirchner, actor de Buenos Chicos. Goodfellas, me gusta decirlo mejor. De Goodfellas. Votemos. Shall we vote? Sabía que yo tiraba esa propuesta, pero sabía que no iba a entrar nunca. Tipo, decía, shall we vote a todos mis compañeros de Votemos. Y nunca se me rieron. Yo no pretendía que se rían. Si no, me causa gracia decirle a Votemos, shall we vote. Let's vote. ¿A vos te interesa el humor que no hace reír absolutamente a ninguno de tus compañeros? O sea, el humor... ¿El humor de ellos o el mío? El tuyo. Si me interesa que no se rían. Por ejemplo, cuando hicieron la rueda de prensa de Buenos Chicos... Uf... ¿Yo te conté la anécdota? No, hay un video, yo lo vi también. Hay un video. Vos lo subiste. Ah. No, pensé que estabas hablando de otra anécdota. No, o sea, no, casi no, la embarro no. Peor. No. Así que no, sí, lo vi. No te voy a exponer. Dijo un chiste de la base Marambio. Sí. Estaba todo el elenco y vos empezaste a decir, acá estamos los chicos de la base Marambio. Se me ocurrió, me pareció atinado en un programa de mediodía de Canal 13, decir un, qué sé yo, un latiguillo, porque si no era la presentación de, bueno, y este es el elenco. Me chupaba un huevo, no sabía si iba a entrar o no. Gracias a Dios no entró. Y yo literalmente dije, bueno, acá estoy con los chicos de la base Marambio. ¿Y el elenco? Y el elenco no se rió. Absolutamente nadie. No. Nadie entendió nadie nada. Nadie se rió. Nadie entendió nada. Y por supuesto me agarró inseguridad y quise hacer malabares y la embarré peor. Y me sentí mal. No vas a contar, no es para el aire, ¿no? La otra... No, vos cuidate, vos... Yo no lo sé, no, por eso te digo, te pregunto. Es que no lo sé. No sé cómo puede terminar. ¿Querés decirme lo digo y yo te digo si es para el aire o no? Sí, obvio. Ah, bueno, eso. Igual me empecé a imaginar a Toto diciéndole, haciéndole chistes a Virginia Lago en Votemos. Sí, y Virginia Lago diciéndole, ¿qué dice este rubiecito? Está re contra re loco. Es re larga la anécdota, hermano. Pero bueno. No. Igual Martín va a decir que se puede contar. Obviamente. Después la cosa que dice Martín. Obviamente. Y si no la va a inventar Martín.
con fines oscuros. No, no, este cine. No se hace esto. No se hace, no se hace. No se hace completo. No, se los voy a contar, se los prometo. Se los prometo. Después, después hablamos. Dale, y vos se lo contás. No. A ver si te parece que es para el aire, ¿no? Sí. Perdón. ¿Se escucha un poco? Tomo el micrófono. Esto alguien va a amplificar el volumen. Y se va a filtrar. Sí. Qué buena toma, ¿eh? Es como medio... cuando le decís a un amigo, che, mirá esta peli, tiene un chiste espectacular. Y esperás a ver cómo tu amigo se está por reír. Literal, estoy como... No se puede. Oh. Contale a Adri, porque por ahí te dice si va o no va. Para mí creo que no, ¿eh? Pero... Es una delgada línea, muy delgada. No, no, sé bueno, no, llega, no, no, no. No sé qué llega hasta ahí, para mí no va, ¿eh? No, para mí tampoco, para por mí eso no, no le iba a contar. Pará, estuvo no, pero yo no le agregué mucho detalle. ¿Qué cosa? A la historia. La conté completa yo. ¿Completo? Completa, ¿te gustó? Sí, pero completa, no se, no se cuenta, gustó. Obvio que no. Ay, por favor, ¿me permitís que haga un chivo, una mención comercial? Obvio, ningún problema. Adri, vos sabés que estoy pensando y digo, ah, ese look de smoking perfecto. ¿Me pones una musiquita para este momento? Ay, ah, perfecto. Qué fachero, che. No, que yo te miro, Adri, sí, y estás muy fachero. Un tremendo granizo campo, pero estoy muy bien. Sí, sí, estoy por hacer, no es para hablar de vos, es para hacer una mención comercial. Adri, vos sabés que te miro y... Vamos de vuelta. No, así lo cortan bien. Sí. Vamos a hablar. Dale. ¿Vamos? Vamos. Ay, Adri, vos sabés que te miro... Y digo, qué look impresionante, pero siento como sí, como que te falta algo. ¿Sabés que sí? Como ¿vos sentís lo mismo? ¿Anteojos puede ser? Sí, no, pero anteojos es muy impersonal. Tiene lindos faroles, lindos ojos. Claro, sí. Una chalina como sí, cacho rubio, ser, quizás, no una sé. Una tote bag. ¿Un tote bag? Así ¿un como tote bag. Un tote bag. No va con smoking, con no. Smoking no, puede ah, ser. No. ¿Sabés lo que siento que podría quedarte muy bien? La nueva fragancia Blue Night de Ben Simon. ¿Qué decís? Ah, sí, 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 ¿cómo que no? Mirá lo que es esto. Es espectacular el packaging. Te digo algo. Al igual que tu mochila, tiene notas de cannabis. No. Tiene pimienta negra, tiene cuero y una combinación que sin duda te va a completar tu look. A ver, qué rico, che. Rico, ¿eh? Mirá que no se puede actuar cuando no te gusta un Blue Night de Ben Simon. Sí. ¿Querés ponerte un poquito? Me gustó, ¿eh? Ah. No me lo... ¿Para mí? Sí, yo sé que te va a encantar. Gracias. Y no vas a poder parar de usarla. Toma el packaging. Por eso gracias, te recomiendo que escanees el código QR, que está ahí, al revés, estúpido. Y descubras tu fragancia ideal. Blue llegó, Night. Llega, ¿no? Es que es poderoso, ¿sabes muy qué? Lindo. Perdón, le voy a poner un poquito a todos los integrantes de la tribuna. Dale, me parece. Falta, pero no me va a quedar nada a mí. Pero no me va a quedar nada, chicos. Qué rico. ¿Qué pasa siente? Si hay alguien alérgico a algún componente del perfume? No hay forma porque Ben Simon no tiene está nada que te genere alergia. Por supuesto. ¿Ves la heladera que está ahí? Qué rico. Ben Simon, Blue Night. Es un predicador. ¿Qué costumbre esa, de poner esa parte bueno, del brazo? No la entiendo bien. Voy a ver uno por qué, ¿Sabes quién es experta en perfumes? ¿Quién? La compañera Jessica. Trabajó en un momento en el lugar de es perfumes. Verdad. Y sabe mucho de fragancias y qué mezcla con cada cosa. ¿Y sabes lo que tiene ella? ¿Qué? Si te saluda, te dice al toque qué perfume estás usando, marca. Ah, increíble. Es tipo el oído absoluto de Charlie García, pero en la nariz. Exactamente. Sí. El cornete absoluto. Qué locura. Sí. Qué rico que huele el estudio ahora. Pero como que Charlie Ward también tenía un. Bueno. Sí. No importa, ¿no? No importa. Lo dejamos ahí. Charlie García no es el real, es un muñeco. ¿En serio? Falleció en ese, hace 10 años. ¿En lo de y la lo pileta? Reemplazaron. Es un muñeco que lo hizo Jim Henson. Mira. El creador de los Muppets y Plaza Sésamo. Sí. Y hay varios famosos que son muñecos. ¿Quién más? Por ejemplo. Bueno, Pablo Codevila. Claro. Es E.T. De hecho, te cuento cómo fue. Digo, yo sé que vos no lo vas a contar porque está involucrado tu papá y demás. Obvio, obvio. Bueno, Pablo Codevila muere cuando termina de decirme cuál es tu nombre. Sí. Y es que cuando el primero está en el programa de Nico. Nico un día dice, me voy. Saracatunga. Y lo deja a... ¿Podés leer la última línea, por favor? Sí.
La iba a leer Alexis, por eso. Descubrí la fragancia Blue Night de Ben Simón Argentina, una expresión de fuerza y poder, arroba Ben Simón Argentina. Bien, perfecto. Juan, esto lo puedes pegar después en... ¿Nico se va? Sí. Y el programa deja de llamarse Nico. Y sí, es raro. Y se empieza a llamar, decime claro. ¿Cuál es tu nombre? Claro. Porque en ese momento para mí Pablo Codevila todavía no tenía tanto como para decir que se llame Pablo Codevila o Pablo, ¿no? O Pablito. Exacto. O Pablito. No, era Pablito. Pablito. Muere. ¿Qué le pasó? Y Adrián Suar, que no lo va a decir nunca públicamente, qué sé yo, contrata a la gente que hacía los efectos de Poliladron y hacen un Codevila tamaño real, que tampoco es tanto material, digamos, este. Está bueno. Sí, sí, se entendió lo que no quisiste o quisiste decir. Se entendió. Nunca, nunca termino de tener amigo, ¿eh? No, pero esas son las partes que enganchas. Sí. Y YouTube después te quieres matar. Y es animatronic. No me digas. Lo manejan. Ah. ¿Es el mismo de Chueco? Sí, es el mismo mono que Chueco. Claro, yo de hecho, cuando se estrenó Chueco, le comenté en la publicación a Barassi, yo también lo amo al Chueco. Claro. Total. Same, bro. Lo vi, le puse like. ¿En serio? Sí. Me causa mucha gracia que el mono se llame Chueco. ¿Y por qué? No sé. Nunca, pero tu papá no dijo, che, Chueco soy yo. Pero no es su nombre. Bueno, pero... Popularmente conocido, sí, pero no es que... En el de ponerle el Suar, sí. No es Suar Posta. Tampoco. No, ya sé. Es... Martínez. Martínez. Swarovski. Martínez Swarovski. Yo le digo a veces a Adrián Swarovski. Vos cuando arrancaste... Y no se rió ni una sola vez. Pero bueno, tu papá hay una parte de tu humor que le entiende y hay otra parte que no. Obvio, que es distinto. Pero una cuestión generacional. Para mí sí. Cuando vos arrancaste, en un momento te llamaste Tomás Suar por un tiempo. No, la sociedad sigue cada tanto metiéndome el apellido, pero ahora ya no. Pero en ese momento la gente dijo como, es Suar. Claro. Es como, no importa. Y después sí terminó importando. Pero primero, al principio sí me importaba y después me chupó un huevo. ¿Y ahora me chupo un huevo? Ah, ok, perfecto. ¿Qué ibas a decir, Adrián? No iba a decir nada. Bueno, de hecho, me iba a quedar en silencio. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué te entiendes? Mira, cara así. No, pero igual hay un tema con los nombres de los artistas. En un momento se usaba mucho sacarse tener un nombre artístico. Sí. Todavía hay gente con... también habían apellidos. Moria Casán y Mirta Legrand. Exactamente. Son nombres artísticos, es verdad. Mauro Viale. Ya murió. También. Pero todos mueren, loco. Los buenos mueren. En un momento. Pero nos queda Johnny. Johnny también es artístico, entonces. Heredó el artístico. Sí, claro. Heredó el artístico, claro, sí. Es lo único. Sí. Porque el padre ha sido un tipo de programa totalmente diferente. No. Más espectacular. Sí, no. Para mí son distintos tipos de humor. Sí. No, de humor, no, de periodismo. No, de periodismo, no es humor. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué agradece a él? Perdón, mientras seguimos charlando todas estas cosas súper cómodas y súper agradables para el aire. Llega el momento de jugar con la tribuna. Porque yo vi, cuando me acerqué a perfumarlos a todos, que había una caja. Así es. Misteriosa. Pero cuando la veo me pregunto... ¿Qué hay en la caja? Navideña. Navideña. Una trompeta, una raqueta, un par de medias, una pelota, una bebita de Jolivel, una maceta, dos lapiceras, una peluca. Porque es medio judía la canción. Perfecto. Totalmente. Sí, totalmente. Es bastante judía. ¿Quién quiere jugar? Como Jesús. ¿Quién quiere adivinar? De Nazaret. ¿Quién quiere saber qué hay en la caja? ¿Quién cree que sabe? ¿Tu nombre es? Agustina. ¿Qué hay en la caja, Agus? Una computadora. Ay, 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 ay. ¿Acertó? No. Bien, perfecto. ¿Quién quiere arriesgar? ¿Vos? Perfecto. A ver. ¿Tu nombre es? Carolina. ¿De dónde venís? San Telmo. ¿Te gusta? ¿San Telmo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta?
Los adoquines. ¿No te molesta que haya tantos turistas? Mucho, sí. ¿Te dedicas a algo que tiene que ver con el comercio? No. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una obra social. Está rara la pregunta. ¿Qué? ¿No te gustó la pregunta? No, el tono. Estás raro, Martín. ¿Está raro? Robótico. Estás medio robótico. ¿Qué te pasa, ¿Qué hermano? ¿Estás bien? Bueno. Tremendo codevila, ¿eh? Porque... ¿Qué hay en la caja? Un pan dulce. ¡Uy! ¡Un pan era dulce! Buena, ¿eh? Era bueno porque ese... Era bueno porque... Es el policía malo ahora. A ver, a ver. Oh. Si nos ponemos de acuerdo. Esto. ¿Hay un pan dulce? La cinta embalar esa. Sí, está remanchada. Una tristeza. Del 2007 es la caja. Es la misma de la otra vez. Sí, sí, no, sí. No hay un pan dulce, ¿eh? Pará, pues no me acuerdo bien qué hay, pero... Ah, ya me acordé. ¿Quién quiere venir? Por favor, ponete de pie para que sea más televisivo. A ver. ¿Tu nombre es? Paloma. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Dónde vivís? En La Boca. ¿Cerca de San Telmo? Cerquita, ahí nomás. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Pero cerca de Caminito? Cerca de la Usina del Arte. Ah, qué lindo lugar. Oh. Sí. ¿Alguna vez vas a ver un espectáculo gratuito ahí? No. ¿Por qué? Porque hay muchos niños y es molesto. Ah. Antiniño. ¿Estás triste? No, para nada. Tengo libertad. ¿Cuánto ganas por mes? No te metas ahí. Es muy feo. Muy casi vacío. Respondés. ¿Alguna vez te robaron? Sí, hace poco. Uy, Dios. Hermano. Shame, amiga. ¿Fue un robo violento o un robo así? No sé. Si piraña. No, Martín. Para saber una encuesta. ¿Qué sería piraña? Encuesta. Que tiene una pecera llena de pirañas y te amenaza con no, él. No, eso no es piraña. ¿Eh? No, fue de frente. Es eso. No, piraña es que son varios a la vez. Claro. Piraña son. Claro. Eso es punga, claro. Claro, lo que hice yo es punga. Piraña son. Piraña es que estás en el agua. Vienen un montón de peces con los dientes muy afilados. Claro. Te roban y te matan. Es un gangbang de choreo. Yo sabía que robaban las pirañas. Sí. No, me robaron a la vuelta de mi casa y fue muy triste porque me hicieron así. ¡Pla! Y me sacaron los auriculares. No. ¿Te dijeron pla cuando te robaron? No, me dijeron la concha de tu madre. ¿Por qué te putean si vos sos la víctima? Fue, así me quedé. ¿Qué hay en la caja? Una foto. ¿Hay una foto? Ay. No puedes arriesgar 12. No hay una foto. No. Sí, por favor. ¿Vos querés jugar? Se cortó la luz. Vení. Uy. Uy, ya empezaron. Ya empezó. Se cortó el subsidio. No hay luz. Perdón, Disculpa porque se cortó la luz en el estudio. Es como el prende y apaga de modo. Sí. Hoy se cortó la luz en Intrusos. Estaba Flor de la B por analizar algo de Carmen Barbieri. Yo me doy los gustos en vida, ¿eh? Sí, y se cortó la luz. Sí, vos sí. Tranquilo. Estaba por agarrar Crimen y Castigo de Dostoyevsky y decir. Sí. Antonella. Sí. ¿Qué hay en la caja? Un carbón. ¿Un carbón? Una papa, puede ser. Bueno, no. Eso le traen a los niños que se portan mal. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? En Santa Cruz, por lo menos. ¿Vos sos de Santa Cruz? Sí. ¿En Santa Cruz te llevan una papa o un carbón? Esto es kirchnerista. Me hace gracia el concepto que tienen de la producción, de las cosas que están tirando que pueden haber en la caja. Está bien. ¿No? ¿Qué sentís? ¿Que te tienen en alta estima o en baja estima? No. En una bajo. Estima diagonal. Sí. Igual, la cinta de embalar predispone. ¿Lo conocías, ¿no? ¿Lo conocías en persona a Toto Kirchner? No. Es guapo, ¿eh? Sí. Y con herpes y todo, me lo dijo, ¿eh? ¡Upa! ¡Esa! ¿Dónde tenés el herpes? Acá. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno. Lo vi cerca. ¿No lo viste de cerca? ¿Lo querés ver bien de cerca? No. Vení un segundo, vení. No, dijo que no. Dijo que no, Martín. Dijo que no. Dijo tan cerca, no Martín. Creo ¿no querés? No. No, te da vergüenza. Eso dicen siempre. ¿Hay una papa o un carbón? No puedes arriesgar. No, es una pregunta retórica. No hay ninguna de esas tres cosas. Por favor, asentarte, Antonella. ¿Quién quiere arriesgar? ¿Vos? Bueno. Este sabe. Adivina. Lo primero que quiero preguntarte es... ¿Te gusta el programa? Sí. Lo segundo que quiero preguntarte es... ¿Cómo te llamas? Lautaro. Lo tercero que quiero preguntarte es... ¿Querés ver a Toto Kirchner de cerca? Dale. Bien, es por ahí. Ahora sí. ¿Quién no quisiera ser él?
pone las gafas. Tenemos un primerísimo primer. Ahí está. Es la portada esa. Es muy lindo. Oh, bueno, Es muy lindo. Uy, quiero verlo yo también. ¿Por qué hay uno que está más cerca que el otro? Ah, yo soy muy confianzudo. Ah, no, está bien. ¿Puedo ir a ver yo también? Sí, vení a ver. Es espectacular. ¿Dónde lo querés ver, Adri? Mm. Sí, está bueno abajo, ¿eh? ¿Te gusta de abajo? De abajo está prolijo. Maga, no te lo pierdas, ¿eh? ¿Hoy? Sí, vení. María Abramovich, quería ver. Porque como sos también de la colectividad. La... Es espectacular esto, ¿eh? Huele bien. Y eso que no te puse. Sí. Gracias por hacer el... Qué bueno, ¿eh? ¿Qué hay en la caja? Un gorro usado muy transpirado de Papá Noel. Vení, Lautaro. Gracias, ¿eh? ¿Es o no es? No, no es, Lautaro. Ay, qué difícil. ¿Tu nombre es? Estamos arriesgando básicamente todos los objetos del universo, ¿no? Sí, son muchos. No, no, pero no todos pueden entrar en esa caja. Bueno, es verdad. O sea, a ver. Wow. El tamaño determina unas cosas. Es el Kyle Gundogan. Sí. Sí. No se parece bastante, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Eh? No sabe quién es. Googlealo. Googlealo. Es el Kyle Gundogan. Es un jugador de fútbol. Es un jugador de fútbol. Me lo dijeron. ¿Te lo dijeron? Sí. ¿Viste? Sí. ¿Y? Es un crack, ¿eh? No sé, no me gusta mucho el fútbol. Igual. A mí tampoco. ¿Qué te gusta? No, sí, más de la música. ¿Qué? Es igual. Es igual esto. Pensé que reí. ¿Te gusta ese tema? Al micrófono. Que dice... ¿Se acuerdan de los parecidos? HBR. Qué asco. ¿Qué hay en la caja? Un león. Un león. Peluche, de peluche. ¿Hay un león de peluche? Hola a todos. No hay un león de peluche. Ven. Hacemos dos más y volvemos para una nota a fondo con Toto, ¿eh? Sí, mal. Sí, dale, re. Dale, ¿tu nombre es? Melanie. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Estás pasando bien? Sí. ¿Por qué fue? No importa. ¿Pensaste que era tarde de tertulia esto? No. Sabía. Sabía que no. ¿Qué hay en la caja? Unas medias. ¿Hay unas medias? No, gracias, Melanie. Voy a hacer pasar a una persona más, que es la persona que más me interesa porque está acá. Me llamo. Vení. Se está funcionando muy bien la cámara. No. Sí, el marido es espectacular. Es otra cámara, ¿qué haces, Diosa? La muñeca. Bien. ¿Todo bien? Sí. Primero, ¿cómo te llamas? Patricia. Una cara de Patricia que era... Había un ranking y era una de las grandes posibilidades era Patricia. Pati, vamos a ir a la cámara, así te ven que tenés un look espectacular. ¿Qué haces acá? Vine a ver a Don Lina. ¿En serio? El chico que está. Sí. ¡El chico! Pero para, ¿y vos cómo sabías? Y esas cosas de la vida, ¿viste? Lo que son las desde minas. Las minas son tremendas. No se revela la fuente. Bien. ¿A qué te dedicas, Patri? No se revela la fuente. Bueno. Patricia Estiuso. Patricia Estiuso. No. No me pinches. No, por favor, no. Contrario. Todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario a Estiuso? Una persona no se entera de nada. Claro. ¿Y te la estás pasando bien? Muy bien. Muy ¿te gustó bien. Lo que hizo Dolina? Me encanta Dolina en toda su forma. Uy, pero medio caliente lo dije. Sí, bueno, ocultar a esta edad no lo voy a ocultar. ¿Qué decís? ¿Tincho le hace la aval? Sí, por supuesto. Gracias. Qué bueno. ¡Uy! ¡Gracias, Tincho! ¡Gracias, Tincho! Necesitaba lo que hice. Pero pará, cuando salió por acá, Dolina. Yo lo había agarrado antes. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¿Se le va a armar quilombo? Puede ser, ¿sabes? Sí. ¿Y qué le dijiste? Ahora que soy vieja te puedo decir mi amor.
Ay, 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 ay. ¡Historia! ¿Para darse? ¡Ay, Dios! Sí. No, eso lo hace. Ya no. Bueno, pero para. Ya no lo hace. Vos me dijiste, no me preguntes la edad, pero me decís ahora que soy vieja. Y eso es una invitación. Claro, soy un adulto mayor. ¿Tenés más de 50? Nene, tengo 12 más que 50. Uy. ¡Que venga Paenza! ¿Y qué te dijo él? Bueno. Es una foto. Una foto. Y la siguieron. Velardo, me parece. Medio Velardo. ¿La invitación que hice? ¿Puedo imitar un poco más? Tranquilo, vos sí. ¿A ver un poco más? ¿Te hago un poco de orina? Tengo miedo que te calientes. No. Una hormona y fue para Alejandro. Pero está. Ay. Martín, ¿vos querés fiscalizar esto? Porque con esas caras como diciendo, uy. Esto es todo tuyo. No. Yo no hice nada. Yo pregunté una cosa y se abrió una caja de sorpresas. Bueno, ¿vos estás en pareja? No. Ok. Vamos. Hasta ahí. Ah, ¿no querés? Pero si Alejandro viene y te dice... Es otra cosa, es una historia. Bien, ¿qué hay en la caja? Yo creía que un pan dulce, pero no. ¿Qué puede haber? No sé, no tengo nada más. ¡Está el negro Dolina y te hace el amor! No, mentira. Todo agachadito. No hay un pan dulce. ¿Arriesga algo? No, nada, no se me ocurre. Una sidra. Una sidra, no. Gracias, un aplauso para Patricia. Quizás es medio como Seven. En pedacitos. En realidad, ¿no había solo un pedazo? La cabeza. Claro. What's in the box? Claro, está la cabeza de Nachito Elizalde. Sí. Lo decapitamos hoy. Sí. Para un chiste. Sí. Pobre, había arrancado. Pero pasa que... ¿El chiste para siempre? Sí. Ah, bueno. Chistes que perduran en el tiempo. Sí, hay muchos. ¿Qué te hace reír? Compartimos algunos gustos. Sí, creo que más o menos los mismos, digamos. No, literal, creo que más o menos los mismos. ¿Eric Andre? Eric Andre lo amo. ¿Timan Eric? Una dupla. Adult Swim, muy raros. Me suena, pero ahí está, sí. Lo voy a ver. ¿Tom Green? ¿Te acuerdas de Tom Green? ¿Llegaste a verlo eso? Creo que no. Creo que nunca lo vi a Tom. No compartimos nada. No, sí, un montón. Pará, ponele el ejemplo que dijo Dolina, de que está Bot y Costello así, que se lo confunde con un muñeco. Sí. Seth MacFarlane lo hace espectacular con Peter, que literalmente se hace así como muñeca inflable. Y se mete en un lugar, lo agarra así, y sale y se queda así. Y le cae una lágrima. Como que fue... Como que, claro, como que hubo una penetración como por la boca y por el ano. Como el chiste del ciego. A ver. Y el patito inflable, el que cuenta Miguel Ángel Rodríguez en la Biblia del Califón. ¿Cómo es, Adri? Es un tipo, sí, ve a un ciego en la playa. Claro. El tipo saca sus cosas de playa, su reposera, y empieza a inflar algo. Y ve que es una... ¿Ahí ya lo infló? ¿No lleva más tiempo? Fue economía de recursos, amigo. Mirá si hago toda la inflada. No termina más el programa. No, pero no termino de entender de qué tamaño es lo que infló. Claro. ¿Me dejás seguir la historia? Sí, pero hacela bien, verosímil. No la hago. No lo cuento. No. Y... En el chat están diciendo que les calentó esto también. Dale, dale. Están muy regalados. Y nota que... Y nota que es una muñeca inflable la que había inflado efectivamente recién. Entonces se acerca y dice: maestro, discúlpeme, yo sé que usted es ciego. Entonces le quiero decir que está en la playa y acaba de inflar una muñeca inflable. Y el ciego dice: uy, la puta madre, hace una semana que me estoy cogiendo un patito. Claro, pobrecito. Pobrecito. Me acordaba a duras penas. Qué locura, ¿no? A Patricia no le gustó, ¿eh? Porque no, ese ciego... No le gustó una mierda. Ese ciego nunca va a poder leer braille, porque no siente nada en las manos. Nunca se dio cuenta, se estaba agachando un patito. Es verdad. Está mal el chiste. ¿Entendés? Sí. Entonces no puede ni leer. Nada. ¿Qué? Y en algún punto es zoofilia, que es ilegal. Ey. No, es un pato inflable, no. Es lo mismo. Representa eso. No. Es ilegal. Okay. Igual los patitos no se parecen a los... O sea, los patitos inflables no se parecen para mí a los patos, de verdad. ¿No? Para mí no tanto. No tiene un agujero en el medio. No tiene una rosca blanca. No. No. Yo me fijé. Claro.
Y, perdón, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Viste esa pregunta? Que aparte es... Pasa un reportaje y nadie tiene ni puta idea quién sos. No, tipo, es... Es la segunda temporada de mi obra. No sé cuál es tu obra. No, no. No, no, sí, sí. Votemos, hacemos la segunda temporada a partir del día. ¿De qué se trata? Se trata de... Es una comedia... tragicomedia por el tema, igual que habla, pero es cómico. Se lleva medio como si fuese Esperando la carroza, es más o menos el espíritu cómico de Esperando la carroza. ¿Ahora? Claro, yo hago de todos los cortes, Eddie Murphy, hago de todos. ¿Todos los personajes hacés? Todos los personajes. Ah, y no te das cuenta en ningún momento. ¿Quiénes son? Claro. No, nada. La obra en sí. En ningún momento te das cuenta de qué está pasando. ¿Qué está pasando en la obra? Es muy buena la obra, de verdad no la entendió nadie, pero es muy buena. Es que por eso está. Hay muchas obras que les pasa eso. Carlos Portalupi, Gustavo Garzón. Carlos Portalupi, Gustavo Garzón. ¿Vos hacés esos? Agustina Cherry. Hago de Juan Quintana. Pero Carlos Portalupi, de verdad, tipo Eddie Murphy, te pones como... Sí, sí, literal. Y hago la voz y todo. ¿Cómo es la voz de Carlos Portalupi? A ver, una partecita. Hola, soy Carlos Portalupi. Les agradezco mucho. Muy bueno. Me encanta. Chupá la voz, tío. Ey. Pará, boludo. ¿Por qué le decís chupá la voz? Comeme los dos huevos, Tarico. Ahí va. Fátima, no, eso no. No, eso no, mejor no. ¿Quién dijo eso? ¿La tribuna? Alexis. Bueno, pará, es un grotesco. Es un grotesco. Esa es la realidad. Es un grotesco bien argentino que se trata de... El dueño de un departamento, que es el señor Juan Gil Navarro, le comenta a sus vecinos... ¿Hace de sí mismo? Hace de... Sí. Como cuando ¿viste? Batman versus Superman. Sí. Que está... ¿Cómo se llama el actor que hizo de Batman? Yanola. Ben Affleck. No. Yanola no hizo de Batman. Ya no la hizo de puto en Los Benvenuto. Perdón, no entendí del personaje en Los Benvenuto que era. ¿Qué fue en Los Benvenuto? Hace de puto en Los Benvenuto. Ah, ok. Pero lo dije solo porque rimaba. Sí, me imagino, porque sonaba lindo. Sí, si la familia se llamaba Los Carazuelos, yo iría a hacer de trono en Los Carazuelos. Claro, o Los Putos directamente, sí. Y ahí ya la familia entiende por dónde va. Creo que lo que hacía, ya no la no hacía. Pará, Adrián. ¿Qué? Me estás viendo de Martín que me contó una cosa. Ah, creo que está acá por el Tolba. Me contó por Tolba. No, que lo que hacía Yanola sí. No hacía de homosexual. Era un trolo estereotípico de los 90. Totalmente. Ah, yo pensé que era un esquizofrénico. No, yo pensé que estaba actuando un esquizofrénico. No, hacía de una persona homosexual. Ah, mirá qué bien, claro. Sí. Y después hacía de una persona que tocaba la puerta y te quería lavar la ropa con jabón en polvo. Claro, es verdad. Aparte bueno. era muy verosímil a lo que es una persona homosexual. Sí. Era una composición para nada... Súper respetuosa. Súper respetuosa, por suerte. Y acordada con la comunidad, por supuesto. Sí, por supuesto. Muy querido. Muy querido. Grotesco. Juan Navarro es el dueño de un lugar. Es el dueño de un departamento, estamos todos los vecinos en una reunión de consorcio y estamos hablando de cambiar el ascensor, se resuelve eso, nos estamos por ir. Y cuando nos estamos por ir, Juan Gil Navarro dice, bueno, le alquilé finalmente a una persona, muy bien, ¿quién es? Y es un compañero de laburo que por reinserción social entró a la empresa, no sé qué, poronga. Y literalmente las personas más mayores del elenco de vecinos dice, a mí no me gusta esta situación. Para nada, Juan Gil Navarro. Entonces Juan Gil Navarro nos dice a todos nosotros, pero ¿cuál es el problema? Y que no queremos que haya un loquito acá. Entonces, ¿por qué mejor no votamos? Así como votamos el ascensor, votemos si quiere esta persona entrar al edificio, si nosotros queremos que entre al edificio o no. Entonces es todo ese dilema dentro de latiguillos de los personajes y... ¿Y te divertís o te da... hacer teatro? No, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, sí. ¿Te gusta la rutina de ir y hacer de miércoles a domingo una obra de teatro y todo lo que se genera alrededor? Sí. Primero hice eso antes que empezar a lo audiovisual. ¿Qué es lo primero que hiciste? Obras de pija que nadie vio. Vos hiciste La Naranja Mecánica. Bueno, esa sí. Pero eso buena. Ya había hecho, sí. ¿Vos sabés? No, esa sí, esa sí. No, sí, esa fue buena en serio. Esa fue buena en serio. Vos sabés que yo, mientras me cambio para hacer mi obra de teatro con la compañía Charo López, escucho las risas de la obra Votemos, en donde está... Ah, bien. Y nos cruzamos cada tanto, como sucede siempre con los actores, que nos cruzamos en los pasillos del... ¿Qué cuatro funciones, Adrián, en total? Tres. En el Metropolitan 3. Una más en otro lado, sí. y dos en Mar del Plata. Ajá. Y ya con eso te comparás con un pibe que actúa desde que tiene uso de razón. No es tan cierto eso igual, ¿eh? ¿No? No. ¿Vos decís profesionalmente? Sí. No actué como
Toscano desde los cero. Y claro. No, porque Toscano es una mujer grande, que tiene, no que tiene nada que ver con un nene chiquito. Pero yo también fui una señora grande chiquita. Sí. Y lo volverás a hacer en unos años. ¿En serio? Sí. Ah, el hechizo se revierte al final. Se revierte. Oh. Y pará, y se ríe mucho la gente en Botemos. Sí, la verdad que sí, se ríen muchísimo. Se escucha eso mucho. Y además es una historia verídica, digamos, porque el escritor... y el que inventó, básicamente, primero fue un cortometraje. No se llamaba Botemos, no recuerdo ahora cómo se llama. ¿Locuras en el edificio? Sí. Ah, debe ser, ¿eh? Che, me parece que salió un espectro de la boca de Adrián. No creo. Ah, no creo. Disculpa, ¿vos guasqueaste el micrófono del Luis? ¿Quién viene después acá? ¿Quién se sienta acá? Pachu. No, Pachu se sienta ahí. Walterio. Entre, somos primos. Entre Walterio, no se van dormiendo. Somos amigos. Bien, perfecto. Cada vez que salgo, Walterio me dice, ¡Lockerman! Y me saluda, acá. Vamos. Ah, creo que lo hace con todos los apellidos, ¿no? Sí, pero tiene no, un tema con el me encanta que lo haga conmigo. Sí. O lo hace con todos, le dice a todos Lockerman, Walterio. Sí, a mí me dice Lockerman. Sí, tuvo una CB y a todos le dice, ¡Lockerman! Lo quiero muchísimo. Quiero una tristeza. Sí, pobre. ¿Y de qué mierda estamos hablando? Ah, de... De que no arrancaste de tan el corto. Que está hecho del corto, del corto, de Santiago Requejo, que hoy le mandamos un beso. Hoy está muy bueno el programa. Hoy está bárbaro y por suerte yo estoy reactivo. Santiago Requejo fue el creador del cortometraje. Y eso en base a una historia verídica que le pasó a él, que en España, él es español, en Madrid, en un edificio se empezó a cuestionar el hecho de que una persona embarazada con esquizofrenia viva en el edificio y literalmente votaron y la señora no fue a vivir ahí. Qué buena historia, qué linda historia. Buen real. Mensaje. O Buen sea, mensaje. Si hay una embarazada esquizofrénica, básicamente la tenés que echar de tu edificio. Esa es la bajada de línea. Y nosotros le dijimos, no podemos hacer esa bajada de línea. Entonces, hagamos un final más feliz. Ah, ok, modificaron. Claro, ¿viste como el final de las películas hindúes? Sí, que terminan Indias, bailando. Que bailan, claro. Eso. ¿Y yo termino haciendo un breakdance con Carlos Portaluppi? Uy, lo quiero ver girando a Carlos Portaluppi. Entonces el 10 de enero podés venir a vernos bailar breakdance. ¡Sí! Toto Kirchner pasó por aquí. Pero. Como ya se acaba el programa, es el anteúltimo del ciclo y termina para siempre. Chao. Sí. Terminó. ¿Posta? No. Todavía no sabemos. Ah, bueno. Pero nos gusta tirar esa bien. Sí, obvio, parada. Bien drama. Entra dramática. Entra bien. Alexis, elegí el que quieras de la tribuna, él o la que quieras de la tribuna, la persona que vos quieras. Alexis. ¿Tengo que vendarme los ojos? No. Míralos así. ¿Por qué siempre preguntas eso? Voy caminando para allá. Yo me quiero vendar los ojos. Qué fetichero que sos. Ahora cada vez que... ¡Ay, Dios! A ver. Mariana va a hacer un paneo. A ver. ¿Quién? ¿Él? Es raro como estaba apuntando. Él. Es rarísimo esto. Es rarísimo. Sí. Como nadie adivinó qué hay en la caja, Martín Dorina va a decir qué hay en la caja. Decilo. Hay un libro autografiado por Dorina. Bien. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Un libro de Negro Dorina. Uh-huh. Autografiado por Dorina. ¿Por qué Dorina? Por Dolina. Es un libro autografiado por Dolina. Bien, perfecto. ¿Y hay un premio para el que adivina que hay en la caja? Ese. ¿El libro? Sí. Se lleva el libro de Dolina, autografiado por Dolina, la persona que señaló a Alexis Moyano. O sea, vos. Uy, vos. Abrí la caja. La concha de tu madre. No. Abrí la caja. Violento en el programa. Fue rarísimo. Esto jamás lo haría Nico Repeto. No, ¿vos? Jamás. ¿Estás contento? Sobrio. Muy contento, la verdad. Se nota. ¿Puedes abrir la caja? Cuidado. Ay, Dios. Dale que después Martín la recicla esta, ¿eh? Hoy estuve tranqui igual. Uy. Estuviste precioso, Martín. El libro. Notas al pie de Alejandro Dorina para. El libro más Christian. Reciente. Para Cristian. ¿De dónde sos, Cristian? De La Ferrer. Cristian de La Ferrer se lleva el libro. Alejandro Dolina, notas al pie, autografiado, a ver. Era mentira. No estamos con bastante afecto, el Negrinio. ¿Lo autografiaste vos, Martín? Sí, no llegué a preguntarle a mi papá si lo podía firmar. No llegué a preguntarle a mi papá si lo podía firmar. ¿Te sirve igual si lo está firmado por el hijo del Negro Dolina? No, sí sirve, obvio. No, sí sirve. No, sí sirve. Acaba de perder su valor en Mercado Libre. Gracias, Cristian. Se lleva el premio. Gracias a la tribuna. Qué bueno. ¿Sabes qué? Yo pensé que iba a estar la pistola de Lee Harvey Oswald cuando abajo el libro. Pero no. No, por suerte no. Por suerte no. ¿La pasaste bien? ¿Sabes que sí? Yo también. Sí. ¿Querés ir a comer? ¿Ahora? Me tengo que ir. Bueno. Se va Toto Kirchner.
Chao, Toto. Chao. Lo quiero muchísimo, muchísimo. Nadie dice que no como él. El smoking de Adrián es una cosa de locos. Oh, sí. Y no podría ser de otra manera porque lo hicieron los genios absolutos del estilo. Los conocés como Reinald Dugan y tienen smoking increíbles. Hoy estuvimos ahí visitando cómo es el lugar que viste a Adrián Lackerman. Ah, ¿viste? ¿Y sabés que tienen una foto de todos los famosos que visten? Y estás vos en primer plano así. ¿Viste? Tienen un fotograma de cada programa de edición especial. Es lo lógico. ¿Te encanta cómo te queda? Mucho, la verdad que sí. ¿Te volverías a casar solo para usar un smoking de Reinald Dugan? Con tu mujer, ¿eh? Por renovar supuesto. Votos, digo. Renovar votos, estoy para estar con smoking. No, ahora hice con una camisa. Y hablando de renovar votos, votemos el 10 de enero con Toto Kirchner. Sí, ¿por qué no? En el Metropolitan. Hay obras muy buenas ahí. Muy guay. El 4 de enero, por ejemplo, vuelve un barco llamado Loperman ahí. Por Alexis, ¿de dónde son esas tazas? Estas tazas son de Valkyria Productos. Pueden conseguirla. Mira, acá se ve el Puki del otro lado. Oh, qué hermosa esa taza. ¿Son Puki? Chau. Ey, 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 si llegaste hasta acá y viste todo el video, dale like y suscribiste. Sí, suscribite. ¿Eh? Y dale like. Y dale like. ¿Y acá? ¿Qué se viene? No tengo la menor idea. No sé. Los otros programas. Ah. Puki. Puki.